Para contarles los cambios que ha tenido la nueva Koleos, podemos ver un kit diferente en su parte frontal, es un kit Sport, e inclusive la posición de los sensores, ella viene con 12 sensores que nos ayudan tanto al parqueo como para su manejo normal. A nivel de equipamiento, los aros de lujo cambian, siempre manteniendo el mismo número 18, pero teniendo un diseño totalmente diferente, bitono, que hace ver el vehículo obviamente con un diseño más moderno, ¿verdad? La apertura de la gasolina, antes la teníamos redondo, ahora es cuadrada. Y en la parte de atrás, su tercera luz cambia. Igualmente, en la parte del kit trasero, viene con más cromo característico de un vehículo de lujo. En la parte interna tenemos otros cambios también que con mucho gusto les vamos a enseñar. En la parte interna, Koleos mantiene sus extras que ya nos tiene acostumbrados, con su pantalla de 8.7 totalmente táctil. Tenemos extras como lo que es sus imitaciones tipo madera, característico de un vehículo de lujo. El pomo cambia en su caja Xtronic CVT, ahora es un pomo negro más pequeño y más fácil para el manejo. Igualmente con su sistema de enfriamiento, ¿verdad? Que ella nos trae acostumbrados, pero ya venimos con extras que nos hacen más agradable el manejo, inclusive sus entradas de USB, las teníamos antes internas. Ahora las podemos tener aquí de frente, mucho más fácil para el usuario, para lo que es normalmente el manejo. Todo su sistema digital que manejamos desde aire acondicionado hasta todas las extras que nos tiene acostumbrados Renault Koleos normalmente en su versión 2, que esto es lo que llamamos Koleos versión 2 y ahora nuestro modelo 2021. Su sistema de audio Bose, que es un audio totalmente de una gran fidelidad que ya nos tiene acostumbrados, ¿verdad? Y con todas las extras como su sistema Eco y su asistente de parqueo que nos dan características de un vehículo totalmente de lujo. Bueno, para contarte un poquitito de su interior, obviamente que estábamos hablando que es un interior de lujo y de las funciones que podemos hacer directamente en su pantalla. De aquí podemos manejar varias opciones, ¿verdad? Inclusive ya viene para los mapas de Costa Rica, donde podemos ver todo el tema de los mapas. Y de aquí podemos manejar diferentes funciones o personalización directamente de lo que sería todo el vehículo. Desde acá podemos manejar el aire acondicionado, si queremos hacerlo digital, una temperatura para acá y otra temperatura para la persona que está cerca de nosotros. Igual en la parte de menú podemos configurar todo lo del vehículo. Si quisiéramos configurar la iluminación ambiental, ¿verdad? Entonces, si quisiéramos el color verde que tenemos ahorita, rojo, inclusive cambia todos los costados, como puedes ver, azul, en lo personal me gusta mucho. Esto va a depender de lo que cada persona como quiera personalizar su vehículo, puede ser por semana, por día, como lo quiera hacer. Igualmente, todo lo que es la computadora integrada, toda la información que nos da, el sistema Driving Eco, que nos permite ver cómo está el consumo de combustible del vehículo y cómo más o menos lo venimos manejando, todo lo que sería parte de lo que es presión de los neumáticos y eso, que nos da información directamente. Y acá podemos ver más configuraciones a nivel de sistema, ¿verdad? Las páginas de inicio que podemos nosotros configurar directamente en nuestras páginas de inicio, que podemos personalizar. Igualmente todo lo que es el tema de la pantalla, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos cambiar el panel de instrumentos directamente, podemos tener este panel. Todos aquí vamos a ver los cambios. Trae 4 estilos diferentes de personalización que nos va a permitir 100% que el vehículo ande personalizado a nuestro gusto, directamente con los colores que nosotros queremos. Igualmente la parte del panel de instrumentos, perdón, de la parte de la pantalla central, si quisiéramos tenerla en negativo, podemos tenerla en negativo. O inclusive lo que es el brillo para el modo diurno o el modo nocturno, lo podemos personalizar totalmente al gusto de nosotros. Aquí también en todo el sistema manejamos todo lo que es la parte eco y también manejamos todo lo que es el asistente de parqueo, que ya Koleos nos traía acostumbrados, ¿verdad? Directamente para todo lo que es ayuda cuando el usuario necesite parquear en condiciones difíciles. Más o menos por ahí es donde tenemos todo lo que es el sistema de entretenimiento y ayuda del vehículo directamente de la nueva Renault Koleos 2021. Bueno,
Bueno, para contarles un poquitito del motor, es el mismo motor QR25, motor 2500 centímetros, que ya veníamos acostumbrados con Koleos, con 170 caballos de fuerza, ¿verdad? Que nos da un torque increíble para que el vehículo se comporte perfecto, tanto como en ciudad como en zona rural. Acostumbrados con toda la tecnología que ya nos tiene con su caja CVT de 7 velocidades, con su doble inyector por cilindro también, ¿verdad? Que lo que nos hace es obviamente un consumo de combustible totalmente adecuado para lo que es el tema de Costa Rica. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos a esta presentación. Los precios que tenemos desde su versión 4x2, empezamos en $36,900 hasta su versión 4x4. Entonces, más que bienvenidos para que puedan estar aquí en el showroom de La Bruca, para que puedan ver las diferencias y los diferentes modelos que tenemos en nuestra nueva Renault Koleos 2021. Gracias por acompañarnos.